Bienvenidos a un nuevo video, les habla Crux y les traigo el último build que he estado jugando en los últimos días del stream. Y este build puede que lo reconozcan porque es prácticamente el mismo build que tiene Tripolar Bar, que es basado en el build de Rueto. Así que van a ver que es básicamente lo mismo. Las únicas diferencias que yo hice en este build es, primero que todo, le monté un Headhunter y le puse una Asuna's Gentle Touch, porque siento de que así el build es mejor, es un poquito más consistente para la limpieza. Y como ya tenemos explosiones, no tenemos que usar el Profane Bloom. Pero bueno, aparte de eso, que estamos usando una Watcher's Eye que tiene... que parte del daño que tomo lo regenero como mana. Entonces, para la gente que conoce el build, este es básicamente los cambios, eso es todo. Ahora, para las personas que no conocen el build, hay un montón que explicar. Por supuesto, les voy a dejar el link de Tripolar Bear, que va a estar en la descripción. Él explica muy bien el build, es un video un poquito largo, pero explica absolutamente todo, exactamente por qué tienes que hacerlo como lo estás haciendo. Así que, empecemos. Primero que todo, en el build estamos usando una Occultist. Usamos una Occultist porque estamos usando Forbidden Rite. Y estamos usando Forbidden Rite Self-Cast. Ahora, Forbidden Rite, en caso de no lo conozcan, cada vez que yo ataco, o que yo casteo, mejor dicho, yo me voy a quitar vida en base a cuánto HP y cuánto Energy Shield tenga. De hecho, ataco una vez y vieron que me quita un poquito de vida. Y si ataco muchas veces, me voy a quitar mucha vida. Entonces te van a decir, Crux, ya va, pero te estás matando. ¿Qué clase de porquería es esta, Crux? Ahí es donde viene, como vemos, tengo un montón de cosas que con Casman Damage Taken que se están lanzando a cada rato. Debido a que yo me estoy haciendo daño constantemente, ahí es donde entran el montón de Casman Damage Taken que seguramente van a ver en el pastebin o que están viendo ahorita. Gracias a que yo me hago daño a mí mismo, activo yo mismo el Casman Damage Taken. Ponemos Assassin's Mark automáticamente, ponemos Purifying Flame que nos da Consecrated Ground, usamos la versión Divergent que hace que los enemigos tomen 5% más de daño. Aparte, eso hace un hit y ya les voy a explicar por qué es importante que eso haga un hit. Tenemos Grit en Multiverse Projectiles con Blazing Salvo Anomalous. El Anomalous es bueno porque te da más velocidad de proyectil y eso hace que caiga más rápido los proyectiles. Tenemos aquí 4 proyectiles más el Ball of Lightning, que hace un montón de hits. Y con el Grit en Multiverse Projectiles tenemos un montón de proyectiles y todos están haciendo un montón de hits. Además de todo eso, tenemos por supuesto Immortal Call y tenemos el Anomalous Frost Shield. Y Frost Shield tiene Arcane Surge. Recuerden que en esta actualización, Casual Damage Taken cuesta maná que active las cosas. Y como cuesta maná que active las cosas, esto activa el Arcane Surge. Lo cual está bastante bien. Aquí lo pueden ver. Tenemos el Arcane Surge. Yo recomiendo que lo tengan level 18. Porque siento que el level 18 se activa constantemente. Y no es como que nada, lo vas a ver de vez en cuando. El 18 creo que se activa bastante bien. Lo puedes tener nivel 20 si quieres y el efecto del Anomalous Frost Shield va a ser un poquito mejor. Pero yo creo que nivel 18 es como que está bien para mí. Es lo que yo uso. El Immortal Call lo mismo, también nivel 18. Y el Arcane Surge level 12. ¿Por qué level 12? Porque a nivel 12 cuesta 99 mana activar el skill. O sea que se va a activar cada vez que se active el Anomalous Frost Shield, porque cuesta 120 maná, o cada dos veces que se active el Immortal Call, que cuesta 78 de maná. Así que está bastante bueno. Aparte, ya me está notando que yo ataco y estoy generando Enduring Charges. Eso es debido a esto, que tenemos un Enduring Composture. Enduring Composture nos da una Enduring Charge cada segundo si hemos sido golpeados recientemente. O sea, una Enduring Charge cada segundo durante 4 segundos. Así que mientras estemos casteando, vamos a estar generando Endurance Charges. Eso es adicional. Que también los va a consumir el Immortal Call. Y el Immortal Call va a durar más tiempo gracias a las Endurance Charges. Así que ahí tenemos un montón de sinergia por ese lado. Por otra parte, creo que... aquí es donde entra uno de los cambios que yo hice al build. Que si tenemos este modificador que dice 20% del daño, o lo puedes tener 15%, creo que es el mínimo... de 15 a 20% del daño que tomas lo recuperas, sería como que lo recuperas como maná. Eso básicamente es como que un life leech, pero de maná. Tú recibes el daño, ese daño que recibes en 4 segundos lo vas a regenerar. Debido a eso, no se te acaba nunca el maná. De hecho, para que noten la diferencia de eso, porque
previamente en los videos de Triple R Bear o de Rueto, recomiendan usar un Enduring Mana Flask. Ahí es donde yo decía, me da fastidio usar un Enduring Mana Flask, prefiero no usarlo. Si no tengo esto, como ven, me quedo sin maná y es terrible el build. O sea, 4 hits y te quedas sin maná. No me gusta. En cambio, si tengo esto, como pueden ver, yo puedo castear constantemente y tú dices, ah, te quedaste sin maná, pero sigo casteando y listo, ya el maná no se me acaba nunca. Ya es imposible que se me acabe. De hecho, tengo más regeneración de lo que gasto después de un par de hits. Y por supuesto, eso sumado con todos los hits que te dan ya de por sí los mobs y todo eso, nunca se te acaba el maná, se siente bien, lo puedes hacer contra jefes. Haya un solo enemigo o múltiples enemigos y no vas a tener ningún problema con el maná. Ahora, deben estar pensando, Crux, esa Watcher Side no existe. ¿Por qué haces un build que es imposible de replicar? Muy bien, ahí es donde tienen que agarrar y van a usar una Watcher Side distinta. ¿Y qué van a hacer? Van a agarrar y van a quitar un par de pasivos. Van a quitar 3 pasivos de vida y ponen Battle Rose. Battle Rose no es tan bueno como el otro, pero te sigue generando el maná que tienes, ¿ves? Ahí me quedo sin maná, pero sigo casteando lentamente, pero sigo casteando. Y por supuesto, con un hit aquí y allá, vas a poder seguir... vas a poder castear infinitamente. Y hay una cosa adicional que tengo, para estar totalmente seguro que el maná nunca me iba a faltar. Este anillo de acá me da maná por cada vez que golpeo a un enemigo con mis spells. Tengo un montón de proyectiles con el Forbidden Right y tengo un montón de proyectiles adicionales que estoy disparando con el Blazing Salvo, con el Ball Lighting y con el Purifying Flame. Así que todo eso es imposible que se te acabe el maná si estás usando Battle Rose y estás usando la otra Watcher's Eye. Una Watcher's Eye cualquiera que no tenga el modificador que yo tengo, que es como un poquito más de calidad de vida porque te ahorra un par de puntos en el árbol. Pero eso es realmente la única diferencia. Ahora, ahí más o menos creo que ya cubrí la versión barata del build. Si quieren la versión un poco más barata, de nuevo en el link de la descripción está la de Triple R Bear, que es un poco más económica que la mía. Pero tiene como pequeñas inconsistencias que, aunque no es lo peor del mundo, el build sigue funcionando prácticamente igual al que tengo. Prefiero, ¿sabes?, invertir un poquito más y que sea, no sé, más cómodo para jugarlo, básicamente. A ver, otra cosa que van a ver es que estoy usando una Glorious Vanity. La Glorious Vanity me da Divine Flesh. Divine Flesh es extremadamente importante para este build. ¿Por qué? Mira, para empezar, 5% de Maximum Cover Resistance. Con eso tenemos 80% de Cover Resistance. Como el daño que nos hace Forbidden Right es caos, queremos reducirlo lo máximo posible. Y además de eso, el 50% del daño elemental que tomamos se pasa como daño caos. Pero como tenemos mucha resistencia al daño caos, mitigamos muchísimo ese daño. Así que es buenísimo. Otra cosa importante. Glorious Vanity. No importa nada excepto que llegue de Sivakwa. Pero... si quieres invertir algo de tiempo, yo diría que es más tiempo más que dinero. Lo puedes comprar tal vez en Forbidden, en TFT, de Forbidden Throw. Puede ser que vayas y la compres. Pero yo lo que hice fue comprar una y la probaba. Si tenía Revitalizing Darkness y lo tenía más o menos cerca, que sea aquí, 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 aquí o aquí, yo me quedaba con eso y iba a usar eso. ¿Por qué Revitalizing Darkness? Revitalizing Darkness me da Chaos Damage, eso está bueno, pero no me importa, pero me da Chaos Damage Leech as Life. Eso es muy, muy, muy importante porque nos hacemos daño cuando atacamos, así que queremos recuperar toda la vida posible. Por este lado, si no logras conseguir esto, te da fastidio comprar una, no me salió, la vendo, compro otra, no me salió hacer eso, porque a mí me tomó como 10 intentos conseguirla. Estaba a punto de comprar una, estaba como en 1,5x en TFT. Yo decidí, tuve suerte y me salió esto. Pero si no me hubiese salido, aquí en lugar de usar Awakening Void Manipulation, vas a tener que usar Void Manipulation Divergent, si no me equivoco. Creo que acá en el Path of Building debería verlo. Void Manipulation y es la versión Divergent, sí. Que la versión Divergent te da 0,4% de Chaos Damage Leech as Life. Así que con esto resuelves el problema de la Divine Flesh. Y bueno, y el lado bueno es que si usas eso, tienes 2 puntos más para jugar. Que no cae nada mal. De resto, ¿qué otra cosa interesante tiene el build? Ah, por supuesto, con el Leech de eso, más
lo que tenemos en la Watcher's Eye, que es Life Gain on Hit con Vitality, y el anillo que me da Life Gain on Hit con los spells. Eso, con todos los spells que tengo, me regeneró toda la vida. O sea que puedo tanquear prácticamente todo. O sea, lo único que no vas a poder tanquear es lo que te one-shotee. Pero si algo no te one-shotee, en medio segundo tú estás full HP de nuevo. Así que se siente muy bien, sobre todo cuando tienes un jefe que hace tal vez mucho daño, pero no te one-shotea, sino que simplemente te da muchos golpes. Te le puedes parar en la cara y aguantas todos los hits. Por ejemplo, van a ver en... No sé si lo voy a poner ahora o lo voy a poner antes o al final del video. El kill de Ciro que se hace poco. Que le tanqueé el die, que son los tres hits completos y varios de esos hits. No me hacen nada. No hay ningún problema por ese lado. Así que por ahí, eso es lo que estoy haciendo en cuanto a la defensa. Aparte del hecho de que tenemos Bash of the Brotherhood. Lo que significa que tenemos un montón de Power Charges. Tenemos 10 Power Charges. Y por lo tanto tenemos 10 Frenzy Charges. Por esa razón tenemos muchísimo Elusive Effect. Tenemos como 200 y pico de Elusive Effect. Y gracias a eso tenemos como... ¿Cuánto tenemos? Vamos a verlo aquí para no mentirles. Tengo 37% de Attack Dodge y Spell Dodge. Que no está nada mal. Algo también un poquito de Block Chance. Pero con toda la regeneración que tengo, es lo más importante es eso. Sorry, still need. No, thank you. La ponemos en D&D. Y clear. Entonces, por ese lado... Ahí tenemos como que todas las mecánicas del build, la parte importante. Ah, bueno, la otra parte importante es que en el pecho tenemos que tener 10% de chance de ganar Frenzy Charges para generar las Frenzies que vamos a tener gracias al Batch of the Brotherhood. Creo que con eso ya hablé de todas las mecánicas del build. Ahora vamos a hablar de los ítems. Que sí, tiene un montón de mecánicas, pero es un build 5-head. Tiene un montón de cosas muy chéveres y está muy bueno el build. Intenté ver si podía hacer algunos cambios más allá de los que hice. Pero sinceramente, esta es una muy buena forma de jugarlo. Otra forma de jugarlo, y dejo el dato ahí si alguien quiere probarlo, porque es bueno, es si no quieres lidiar con todo el problema del maná, puedes comprarte el casco de Katarina que te da Eldritch Battery, corrupto con una Power Charge adicional, y con eso, y le crafteas en tu pecho que... Tengas 10% de tu vida, va a ser como este Energy Shield. Eso te va a dar como un total de 1000 de Energy Shield. Con eso es suficiente para que castees y no te preocupes por nada. Ese iba a ser el enfoque inicial del build. Pero al final decidí irme por este lado porque es mucho más cómodo así. Y me ahorro un par de puntos. Y debido a que no estoy usando el casco de Katarina, puedo usar un casco que me dé menos 9% del Chaos Resistance, que es un poco más de daño. Y este casco debería tener vida, pero... Intenté craftearlo y no salió. Entonces nos quedamos con este casco y no hay más nada que hablar al respecto, ¿ok? Así que bueno. Ok, hablamos de ítems. Boy Batteries. Dos Boy Batteries. Traten de conseguir el máximo Cast Speed y el máximo Global Crit Chance que puedan. Lo más importante es el Cast Speed. Como pueden ver, yo no tengo máximo Crit Chance. Lo tengo en 62. Yo creo que 60 en adelante con 20% de Cast Speed. Está bien. ¿Por qué Boy Batteries? Porque nos da más uno a las Power Charge. Queremos destacar todas las Power Charge posibles. Porque eso nos va a dar no solamente más daño, más crítico, sino que vamos a estar usando Bass Power. Y Bass Power nos da más Area of Effect por cada Power Charge. Y eso se siente muy, muy bien. Así que Bass Power, Spock, deberíamos tener dos de esos. Ya estamos en 50%, que es lo máximo que podemos tener. Como hace overlap, o sea, solapan las explosiones de Forbidden Rite. Estas explosiones están viendo acá. Queremos tener el máximo OE posible para que el área de la explosión sea lo más grande posible y puedan solapar más explosiones. Entonces, Boy Batteries, ahí tienen eso. El encantamiento de Area of Effect es bueno y creo que no hay ningún otro que valga la pena. No, creo que no hay ningún otro que valga la pena. El casco. Por supuesto, Forbidden Rite disparó un proyectil adicional. Este es bueno. Uno que es decente, pero no es tan bueno como este, es Assassin's Mark Effect. Ese es como la mitad de daño que te da el Forbidden Rite, el Additional Projectile. Pero también sale muchísimo más barato. Así que ahí tienen para decidir. Pueden comprarse uno y después cambian al otro. Anillos. Lo ideal sería tener dos anillos con Life Gain on Hit por el hit de los spells. Eso sería lo ideal. Pero me dio fastidio seguir buscando anillos, así que me quedé con estos. Este anillo también lo ideal sería tener dos Vermilion Ring, que nos da más vida todavía. Eso sería lo ideal. Recuerden que más vida es más daño, porque parte del daño que te hace Forbidden Rite también, mientras más vida, más daño hace. Así que
es negativo y positivo a la vez. Si tienes mucha vida, te hace más daño, pero también haces más daño. Por lo tanto, tú quieres tener la máxima cantidad de vida posible. Vermilion Ring es la decisión correcta, pero me dio pereza buscarlos, así que decidí quedarme con esto. Yo creo que con un solo Reduce Mana Cost es suficiente. Mi Forbidden Right vale 59 de maná y con eso a mí me va bastante bien. Si hace que cueste menos, va a ser más cómodo lidiar con el maná, pero si no, no hay ningún problema. Por el otro anillo, uno de los dos anillos debería tener sí o sí mana gain on hit con los spells para estar totalmente seguros de que no vas a tener problemas con el maná. El Ascendant's Gentle Touch. Esto es un poquito caro porque yo tuve la suerte de comprar las cartas que te lo dan doble corrupto y me salió con Despair y Cast Speed. Uno como este no creo que sea muy económico que digamos. Vamos a revisarlo. No, esto no es. Creo que está del otro lado. Aquí está. Uno como este son 31 Exalted actualmente, así que están un tanto caras. Pero hay una forma de mitigar esto. La forma de mitigar esto es conseguir Dispire on Hit en alguno de los anillos. Esa es la forma de mitigarlo. Obviamente te complica un poquito más los anillos. Tal vez puedes conseguir eso en los anillos, pero te va a costar conseguir que si buena vida o buenas resistencias. Pero bueno, eso es lo que yo decidí, por la forma más cómoda de jugar el build. Y de paso me van a salir estos guantes y dije, hey, hay que hacer un build con estos guantes sí o sí. Por supuesto, las explosiones son buenísimas. Si no quieres usar los guantes y dices, ok, eso es demasiado caro, ni siquiera quiero lidiar con los anillos ni nada de eso, puedes quitarte el Malediction y agarrar por Frame Bloom, que es básicamente la versión que tiene Triple Arbar, y con eso tienes explosiones. No son 100%... ¿Cómo decirlo? Consistentes, porque nada más tienen 40% de chance de explotar, pero las explosiones son mucho más fuertes, así que compensan por ahí. Lo malo es que pierdes la curse adicional. Yo actualmente la curse adicional que tengo es Temporal Chains, que es la que me da los anillos, que me da el guante. Y Temporal Chains es bueno porque, bueno, haces un poquito más lento todo, pero no suma nada en daño, así que en cuanto a daño de tener Ascendants y no tener Ascendants, es prácticamente lo mismo. Así que por ese lado no van a perder daño, van a perder un poquito de calidad de vida para limpiar. Eso es lo único que van a perder. Botas. Velocidad de movimiento y que tenga Elusive on Critical Strike. Eso es lo más importante. De resto, resistencia. Si puedes sacarle Tailwind, sácale Tailwind. Si puedes sacarle un slot, sácale un slot. Si no, no hay ningún problema. Lo más importante son, por supuesto, las resistencias. Yo ahorita me estoy pasando de algunas porque, bueno, pasaron cosas. Así que pudiera que si cambiar tal vez el anillo que tengo y conseguir un anillo un poquito mejor porque tengo resistencias de más. Pero bueno, yo ya logré todo lo que quería lograr con el build, así que probablemente lo deje hasta acá. ¿Qué más? Headhunter. Si quieres usar Headhunter, usa Headhunter. Si no, vas a tener algunos problemas con la destreza y con la fuerza. Sobre todo porque yo estoy usando una Astral Plate. Es estúpido querer craftear una Astral Plate. La única razón para craftear una Astral Plate es porque tienes el Elemental Resistance. Pero sinceramente no lo vale. Sinceramente no lo vale. Así que... De hecho, si me quitara el 12% de la Astral Plate, aún así estuviera capeado de resistencias, no vale la pena. Si vas a craftear esta armadura, que yo voy a explicar cómo craftearla, deberías usar una Val Regalia. Aparte que la Val Regalia te va a dar Energy Shield, que eso te va a dar más daño. Y en el cinturón consigues lo que te haga falta. Probablemente te falta algo de destreza o algo de fuerza y resistencias. Lo bueno de tener un cinturón que no sea Headhunter es que puedes sacar resistencias acá y eso te libera presión en los anillos, que hay muchas cosas que quieres de los anillos. Botellas. Yo decidí ir por Blood of the Karui porque me da un montón de recovery rate y la recovery rate es buenísima. Aparte de que no hay muchas pociones que te vengan bien cuando tienes 5600 de vida. Otra poción que pueden usar y que es bastante, bastante buena es Forbidden Taste. Forbidden Taste, voy a hacer una demostración aquí. Si me bajo toda la vida y tienes un Forbidden Taste con un buen roll, tú vas a tocarlo una sola vez y te va a curar todo. ¡Pam! Te cura full HP. Y dices, Cross, pero ya, Forbidden Taste no te hace un montón de daño como Chaos. Sí, pero con toda la regeneración que tenemos y todo el Leech que tenemos y todo el aguante de Chaos que tenemos, no nos hace nada de daño y además de eso nos da Dodge. Así que está buena esta. Es también una opción en caso de no quieras usar Blood of the Karui. Yo estaba usando Blood of the Karui porque me estaba pasando cosas raras. Como que a veces alguna degeneración rara me mataba. Y me parecía extraño eso, así que la cambié y me dejó de pasar.
No sé si será que tal vez estaba haciendo un mapa en algo que me amplificara el daño que recibiera por segundo o algo así. Y debido a eso me estaba haciendo daño la poción. Pero salvo un par de casos específicos, me anduvo bien la poción. Así que te las puedo recomendar también como una alternativa a Blood of Skarui. Botlet Fate, obviamente la mejor botella del juego, aunque la hayan nerfeado, sigue siendo la mejor en cuanto a daño. Dying Sun, más proyectiles. Diamond Flask, un montón de Critical Strike Chance. Con esto y esto estamos 100% de crítico. Hacemos todos los hits son críticos. En algunos frascos recomiendo tener Cast Speed. Y en el otro frasco, tener Remove the Curse está bien. El Ignite no me hace nada. El Shock, obviamente, da un poquito de miedo, pero no hace nada. Y el Freeze, somos inmunes al Freeze porque tenemos Arctic Armor. Así que no tenemos que preocuparnos por el Freeze. En cuanto a gemas, se los muestro rápidamente para personas que no tienen POV. Si no, todos lo van a ver en los POV. Forbidden Right, Power Charge on Critical, Pinpoint, Increase Critical Damage, Awakened Void Manipulation o la otra versión de Void Manipulation en caso de que no saquen el Leech de Chaos. Greater Volley, esto lo pueden cambiar por un Awakened Greater Multiples Projectiles. Es más daño, pero son como 30x. Casual Damage Taken, Cooling Strike, Anomalous Assassin's Mark. El Anomalous tiene un poquito más de daño, no es necesaria, pero tiene un poquito más de daño. Recuerden no subirla mucho de level, porque si no, no se va a activar con el Casual Damage Taken. Divergent Purifying Flame es un poquito más de daño, no hace falta. El Purifying Flame lo tenemos porque nos da Consecrated Ground y con Consecrated Ground tenemos más regeneración de vida. Flame Dash con Withering Steep con Clarity, una Clarity nivel 1 nada más para que funcione el aura. Casual Damage Taken, Greater Multiples Projectiles, Anomalous Blazing Salvo, el Anomalous para que tengas velocidad en los proyectiles y Ball of Lightning. Anomalous Arctic Armor, el Anomalous es porque congela o tiene 20% de chance de congelar a los enemigos por unas fracciones de segundo cuando recibes daño. Nosotros estamos recibiendo daño constantemente, así que congelamos de vez en cuando a los enemigos, eso no cae nada mal. Anomalous Celotree nos da 2% de Crit Multi, no hace falta, realmente no importa, puedes buscar la normal. La diferencia de presión es mucha, así me compré la Anomalous Celotree. Vitality, de nuevo, nivel 1, nivel 2, da igual, es nada más para que se active el aura. La Watcher's Eye, perdón. Anomalous Frost Shield, level 18. Arcane Surge, nivel 12. Immortal Gall, level 18. Y Casual Damage Taken, level 18. Ahí tienen todas las gemas. Finalmente, vamos al árbol. Aquí tenemos un Intuitive, un Natural Instinct, perdón. Corrupted Blood no tiene por qué estar aquí. No se asusten, puede estar en cualquiera de las otras gemas. Yo me di cuenta que la diferencia de presión no era mucho. Eran como 3x de diferencia. Yo dije, va, prefiero ponerla aquí con 3x de diferencia que conseguir una gema subóptima que cueste como 5 o 6x. Así que decidí pagar 3x más y tenerla en aquí en el árbol directamente, en una gema que no pueda obtener más nada. Tienen esto por acá. Las Large Cluster Jewel, tenemos Dark Ideation, un Holy Grace y un Wavering Evil. Dark Ideation es importante porque no nos importa. Y como no nos importa, esta empuja a las que sí nos importan para acá y podemos tocar las dos que sí nos importan, que es un Wavering Evil y un Holy Grace. Un Holy Grace, daño y cast speed. Un Wavering Evil hace que mientras estamos casteando, somos inmunes a los stuns, básicamente. Vamos a hablar primero de la otra Large. La otra Large es algo similar. Tenemos un Wavering Evil nada más para que empuje a las otras dos. Touch of Cruelty, que hace que los enemigos estén hinder. Eso los pone más lentos. Combinado con Temporal Chains, Spock. Y además hace que reciban 10% más de Chaos Damage cuando están hinder. Un Holy Grace, más Cast Speed y más daño. Towering Thread da vida y Area of Effect. Y Bass Power da Area Damage y más Area of Effect. Dos veces esto. El Enduring Composure, que ya les hablé. Y ahora las joyitas pequeñas. Vida y todo lo que te dé daño, básicamente. Crit Multi, Cast Speed, Area Damage, Chaos Damage. Crit Multi con Dual Wielding, Crit Multi normal, cualquier cosa que te dé daño, pero lo que importa es que tenga vida. Vida sí o sí, si puedes sacar Crit Multi, que es el mayor multiplicador, bien. También recuerda que puedes usar las joyas para completar alguna de las resistencias. Yo de nuevo me pasé un poquito con las resistencias, así que pudiera conseguir una joya mejor que esta. Y lo mismo por acá. ¿Alguna otra cosa? Me pasó algo. Ah, tenemos por aquí una réplica con Chaos Efficiency. Esto le quita menos 9 el costo del maná. Yo creo que esto no me hace falta. Sinceramente, no me hace falta. O sea, pudiera meter una joya más. Como pueden ver, el maná me basta para que se mantenga activo todo el tiempo. Y esto sin contar de que estoy golpeando a alguien. Así que
puedo estar golpeando a alguien y eso me va a dar aún más mana gain por segundo. De hecho, esto lo voy a cambiar y voy a poner otra joya aquí. Probablemente ponga que sí esta. Oye, pongamos esta. El build es automáticamente mejor. Uy, mejor el build en pleno video. Si no tienes esta combinación, la de recoup de maná y vitality, probablemente vas a tener que usar una réplica con Crater Efficiency. No pasa nada. ¿Qué está pasando en el chat? Dejen de poner eso. Voy a tener que eliminar ese emote. What the fuck. Compórtense que están en video. A ver. Finalmente, Occultist. Void Beacon. Menos resistencia para los enemigos y se regeneran menos. Chaos Resistance, hacemos más daño y aplicamos Wither, así que genial. Forbidden Power, Damage, ganamos Power Charge de vez en cuando, tenemos una Power Charge adicional y más Area of Effect. Malediction, Curse adicional, más efecto de las Curse y los enemigos que tengan una maldición tienen Malediction. Reciben 10% más de daño y hacen 10% menos de daño. Este nodo a mí me parece que es muy, muy bueno e incluso, aunque dije que no había mucha diferencia de daño, sí hay diferencia defensiva, porque Malediction hace que los enemigos tengan 10% menos de daño. Así que yo considero que esta versión es superior a la otra. Pero por supuesto es mucho más cara. Así que, o sea, ya de por sí la Asinath y el Headhunter ya es mucho más caro. Así que pueden usar la otra e ir mejorando esta cuando, cuando consigan algo de pasta. De resto, el árbol luce así. Para las personas que no pueden verlo en el POV, ahí pueden ver el árbol. Ahí tienen el árbol. Y si tuviese un par más de puntos, digamos que si fuese 95, yo creo que lo que haría es, en base a lo que tengas a Glorious Vanity, con todos los puntos que tienes a tu disposición, seguramente vas a tener algo de vida en algún lado. Yo tengo acá, tengo... ¿Dónde tengo la vida? Tengo 4% de vida aquí y tengo 4% de vida acá. Yo metería esos dos puntos de vida, porque a este punto, lo único que importa para este build es tener más vida, porque más vida es más daño y también es más resistencia, más aguante, así que eso es lo que yo haría. No creo que hay ninguna otra cosa positiva que meter. Otra cosa que pueden hacer que yo vi, tenían esto aquí. En caso que les falte algo de Dexterity, pueden meter este nodo de acá, porque este nodo te da Cast Speed y esto te da más Cast Speed. Así que no es malo, es ofensivo y también te da stats en caso de que te haga falta. Y también tienes un nodo de Dexterity gordo aquí en caso de que necesites más Dexterity. Estos nodos me parecen medio meme, no los recomendaría. Yo creo que prefiero este de acá. Al menos que te falte mucha Dexterity, pero si te falta mucha Dexterity, en lugar de agarrar este, agarrarías el de Dexterity de acá. De resto, recuerden que en las clusters, de vez en cuando vas a conseguir algunas que tengan Dexterity, que tengan un poquito de resistencias o algo así, y eso te ayuda a completar lo que te haga falta. Por ejemplo, este Strength que está aquí y este más dos a los atributos que está acá, me ayuda a completar los atributos que me hacen falta y de esa forma no tomo ninguna de las cosas de atributos por ningún lado. Bueno, creo que tenemos todo. Cabe destacar que con este build ya hice todo el contenido del juego. Lo único que no pude hacer, y yo creo que no lo hice, es porque tuve la mala suerte, me salió un jefe en toda la puerta. Fue un mapa con 5 orbes de delirio, full jugo. Yo creo que puedo hacer 5 orbes de delirio sin tanto jugo, porque habían demasiados enemigos. Y aún así maté un montón de cosas. Y hice 7 cargas de la... del Delirium, pero morí casi al principio del mapa porque había un jefe en todo el inicio del mapa y no tenía stacks del Headhunter ni nada de eso, así que estuvo difícil. Pero fuera de eso, estaba haciendo fans de Nemesis con 1, 2, 3 y 4 orbes de Delirium sin ningún problema. La de 4 morí un par de veces, pero fuera de eso, súper bien. Hice absolutamente todas las invitaciones, ya está. Tefir es un poquito complicado. Sí, es un poquito complicado hacer Tefir, pero yo creo que... Ok, puede ser que no lo haya jugado correctamente, pero lo pude terminar, que es lo importante. Pude terminar Tefir, así que morí un par de veces, ¿ok? Pero probablemente sea que estaba medio dormido, había lag, no sé. Probablemente sea eso. Fuera de eso, el resto de las invitaciones las puedo hacer sin problema. Y creo que no queda más nada que mencionar que el build no pueda hacer. Armadura. Creo que no mencioné la armadura. Es lo único que me falta por mencionar. Creo que sí, la armadura no la mencioné. Ok, armadura. Spell Critical, si puedes tenerlo elevado, mejor. Que tenga... Frenzy Charge on Hit y que tenga una maldición adicional. Ahora, ¿cómo se hace esta armadura? Vamos...
Esto debería estar en otro video. No, de hecho, lo voy a hacer en otro video. Voy a cortar aquí y voy a subir un video adicional de cómo craftear esta armadura o armaduras similares a estas. Ok, eso es todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Si les gustó, suscríbete, ¿eh? ¡Suscríbete!